Bueno, es cierto que hay una identificación de nacionalismo con las ideas románticas, es un nacionalismo conservador, excluyente, con ciertos toques xenófobos, y entonces es lógico que haya una identificación, ¿no?, entre nacionalismo y marginalización o exclusión. Pero evidentemente el nacionalismo que nosotros estamos promoviendo no tiene nada que ver con eso. Es un nacionalismo liberador, que, para el cual el concepto de nación es, como puede, es un motor de cambio desde la izquierda. Es bastante simplista y es un reduccionismo plantear el nacionalismo como una ideología de derechas. Eso es no conocer, no entender, ¿no? Y además, de hecho, la izquierda europea ha descubierto en los nacionalismos emergentes una correa de transmisión de las ideologías de izquierda que en un momento dado se quedaron sin temas de enganche, ¿no?, sin elementos para poder hacer una transformación social. Y de hecho, después de la revolución del 68, del mayo francés, el nacionalismo de países emergentes ha sido, junto con el ecologismo, con el feminismo y con otras corrientes de izquierda, uno de los motores de enganche de la transformación social.